Hello, good morning, Fortino. How are you? Hello, good morning. Hello, good morning, Fortino. How are you? ¿Sí me escuchas? ¿Aló, aló? No. Hello, good morning. No escucho, creo que estás hablando, pero no escucho. No te mo Es que estoy un poco ronca, ¿me escuchas? Okay, a ver. Ah, intento número dos. Martino, ¿sí me escuchas? Aló, aló, ¿sí me escuchas? Me voy a desconectar y me vuelvo a conectar a ver si soy yo. Okay. Uf. Hello, Martina. How are you? Good morning. Good morning. ¿Sí me escuchas? Ya, sí, ya. Okay, vale. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. La clase de ayer aprendimos a utilizar el verbo to be. ¿Yes? Y aprendimos los pronombres de sujeto. ¿Sí? Yes. Okay. Entonces, vamos a hacer los siguientes ejercicios. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. Ah,
Okay, ¿ya ves la pantalla? Okay, yes. Okay, tenemos to be, present tense. Lo que justamente vimos. Oops. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dice, practice. Supply the correct form of the verb tense of to be as an example. For example, she is a good writer. Ella es una buena escritora. Aquí utilizamos is porque el sujeto es she. Entonces, continuamos de la 2 a la 16. Ok. They are all friends. Sorry again. They are all friends. Yes, exactly. They are all friends. Number 3. I am a student. Number 4. John, absent, ¿qué significa? Ausente. Sería is. Ajá. John is absent from work today. John, okay, pues prácticamente no fue a trabajar. Okay. We are both students. But we are both students. But, okay. Ambos. Bueno, both es ambos, pero nosotros, o sea, ambos, o todos nosotros, somos estudiantes. Number 6. Okay. The waiter today is good. The weather today is good. Number 7. The sky is clear. The sky is clear. El cielo está despejado. Clear, claro. Pero como habla de cielo, se dice despejado. Number 8. Okay. Henry and John are brothers. Number 9. She and I am we cousins. We o are. Estamos utilizando el verbo to be, are. ¿Vale? We es el sujeto. She and I, we, nosotros. Verbo to be, are. She and I are cousins. Okay. She are, bueno, sí, el otro es si sustituyéramos she and I, ¿no? Exacto. Sí, sí, okay. Es are. Okay, she and I are cousins. Number 10. I am sick today. I am sick today. Number 11. She is a business person. She is a business person. You are a lawyer. You are a lawyer. Number 13. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Number 14. She and Jose are both good writers. Number 15. The police officer on the corner
Is busy with the traffic? Is busy. Busy, is busy. Busy, ah, okay. And the last number 16. You are all friends. You are all friends. Okay. ¿Alguna duda de vocabulario? A ver, sí, es enfermo, ¿no? Es enfermo, sí. Okay, bueno, nada más me repites el debut. But es ambos. Ambos, but. Ok. Ya lo anoto. Ok, yo sí tengo una duda. ¿Qué es corner? Esquina. Ajá, ok. Vale, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ahora tenemos el verbo to be, pero para hacer oraciones negativas y en pregunta. Ok, también ya vemos las reglas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. A estas oraciones, ¿vale? Hay que pasarlas de afirmativas a negativas, ¿vale? Y cuando hayas terminado, hay que pasarlas a pregunta. ¿Ok? Entonces, si quieres, en estas, tómate tu tiempo para que hagas los dos ejercicios. ¿Vale? Primero en negativo y luego las haces en pregunta. Por ejemplo, la primera. She's in Japan now. Entonces, al ser negativo, ahora es she's not in Japan now. Y en pregunta, lo que hago es lo que sigue. Verbo to be. Is. Entonces va primero, is, sujeto, she, is she, y luego complemento, in Japan now, is she in Japan now, y por último el signo de pregunta, ¿vale? Ok. Entonces, para preguntas, verbo to be, sujeto, complemento, signo de pregunta, ¿vale? Ok. Si quieres, tómate tu tiempo para que termines todas y luego las pases a pregunta. Ok. ¿Las hago en el cuaderno? Yes, please. Ok.
Okay. ¿Está en negativo? ¿O hago también la otra parte? ¿O primero esta? Ah, ok, no. De hecho, me gustaría que hicieras las dos. Negativo y en pregunta. Ok, bueno, me faltan las preguntas. Ok, vale, no te apures. Entonces yo espero. Ok.
Okay. Okay, vale, vamos a ver cómo quedó la número dos. You are angry. And you are not angry. Uh-huh. Y are you angry? Mm-hmm. Number three. Okay. Ben and Liz are not cousins. Mm-hmm. Are Ben and Liz cousins? Mm-hmm. Exactly. Are Ben and Liz cousins? Number four. Okay. He is not very serious. Mm-hmm. Is he very serious? Mm-hmm. Is he very serious? Number five. But sisters are not tall. Mm-hmm. Tall, tall. Tall, okay. Tall. Are both sisters tall? Mm-hmm. Number six. She is not a clever woman. Mm-hmm. Is she a clever woman? Is she a clever woman? Number seven. They are not members of the country club. Mm-hmm. Are they members of the country club? Exactly. Number eight. He's not a good tennis player. Mm-hmm. Is he a good tennis player? Mm-hmm. Number nine. Elaine is not a pilot with an international airline. Uh-huh. Is Elaine a pilot with an international airline? Mm-hmm. Number 10. The sky is not very cloudy today. Mm-hmm. Is the sky very cloudy today? Mm-hmm. Number 11. The office of the supervisor is not on the first floor. Mm-hmm. Y luego dice, is the office of the supervisor on the first floor? Mm-hmm. Exactly. Is the office of the supervisor on the first floor? Okay, number 12. Okay. It is not cold today. Mm-hmm. Mm-hmm. Is it cool today? Mm-hmm. Number 13. Mm-hmm. She's not in her office. Mm-hmm. Is she in her office? Mm-hmm. Number 14. The stamps are not in my desk. Mm-hmm. Mm-hmm. Are the stamps in my desk? Mm-hmm. Okay. He is not a smart man. Mm-hmm. Is he a smart man? Okay. Easy. ¿Dudas de vocabulario? Yes. Is tall? Is alto? Ajá, tall, alto. Okay, entonces sería como las hermanas unidas son altas o algo así. Ambas hermanas. Ambas. Son altas. Okay. I don't remember clever. Inteligente, lo mismo que smart. Clever, smart. Okay. Okay. Ya, estaba anotando. Ya. ¿Listo? Okay. ¿Qué dice la número 14? Ella
está en la en su oficina, ¿no? Okay, well, es el número 13, 13, okay. Ah, perdón. What about the number 5? No, the number 6. No. Yes, the number 6. Ella es una mujer inteligente. Ella es una mujer inteligente. Number 2. ¿Tú estás enojado? Number 14. Okay. ¿Las estampas están en mi escritorio? Las estampas. O estampillas. Okay. Number 9. Elaine, ¿es un piloto? Ajá, es un piloto con la aerolínea, con una aerolínea internacional. Es un piloto de una aerolínea internacional. Number 4. Él es muy serio. Él es muy serio. Number 11. De oficial, el supervisor de oficina. Más bien la oficina. Okay, la oficina del supervisor. Ah, okay. La oficina del supervisor está en el primer piso. Está en el primer piso. Number 5. Unidas. Okay. Las hermanas son altas. Okay. Ambas hermanas. Ambas. Okay. Son altas. Number 12. Bueno. Ambas. Okay. El día es frío. El día es frío. Hoy hace frío. El día de hoy está haciendo frío. Number 7. Ellos son miembros del club de la como de la ciudad o algo así. Country puede ser las afueras de la ciudad, no como que se llama suburbios, algo así. Pero como tal también puede ser como su nombre, el Club de Country. Entonces puede quedarse así como Club de Country. Ok, sí, sí puede ser como que así se llama, ¿no? El lugar. Ok, okay. Number 10. El cielo es muy es como despejado, como el cielo está muy está bastante despejado. No, sorry, dice cloudy. Es como de limpio, ¿no? No, cloudy es de con nubes. Ah, okay. Ah, entonces voy a anotar esa. Okay, entonces está muy nublado hoy. ¿O algo así? Muy nublado. Ok. ¿Y el número... Number 3? Ben and Liz son primos. Ben and Liz are cousins. Number... the last number 8? Él es un buen jugador de tenis. Number 15, too.
Ay, es que está hasta acá. Él es un hombre pequeño. Smart. Smart. Ah, es. Clever. Ah, ok, clever, sí. Smart. Inteligente. The smartphone. Ok. El otro es smart también. Pero es la T, ¿no? ¿Hablas de small? Es que hay uno que es como pequeño. Small. Pero me parece. S-M-A-L-L. Small. Ah, ok. Small, pequeño. Smart. Inteligente. Ok. Como el SmartFit es gimnasio inteligente. Smart Gym, por ejemplo. Ok. Entonces el uso de I am. Okay. Okay, bueno, tenemos Unit 1, verbo to be. Am is a are. Tenemos unos ejemplos. Vamos a ver. Dice: My name is Lisa. I'm 22. I'm American. I'm from Chicago. I'm a student. My father is a doctor and my mother is a journalist. I'm not married. My favorite color is blue. My favorite sports are football and swimming. I'm interested in art. Okay. Entonces, ya habíamos visto los usos del verbo to be, ¿no? Para dar la edad, lugar de origen, I'm from, I'm American. En este caso, my name is, ¿no? Dar un nombre. Ocupación, I'm a student. Okay. My father is a doctor. Ocupación. My mother is a journalist. En este caso, el estado civil. I'm not married. No estoy casada. Aquí, a pesar de que el blue es un adjetivo, no estoy describiendo el color. Más bien estoy diciendo mi color favorito es. Mi deporte favorito son. Mis deportes favoritos son. Y estoy interesada en el arte. Ok. Entonces, journalist es ¿cómo se llama? De los que trabajan en los periódicos. ¿Cómo se llama? Que trabajan en periódicos. ¿Como periodista? ¿Cómo? Ajá, yes, periodista. Sí, justo. Journalist, periodista. Okay. Y aquí tenemos las estructuras de el verbo to be. Positiva y negativa. Ya las habíamos visto. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, I'm cold. Can you close the window, please? I'm 32 years old. My sister is 29. My brother is very tall. He is a policeman. John is afraid of dogs. ¿Puedes leer las que siguen, por favor? It's 10 o'clock. You're late again. Anne and I are good friends. Your keys are on the table. I'm tired, but I'm not hungry. Tom isn't interested in politics. He's interested in music. Jane isn't at home at the moment. She's at work. Those people aren't
English. They're Australian. It's sunny today, but it isn't warm. Okay, vamos a ver qué dice la oración. Este de aquí. Son las 10 en punto. Como de tú, como de llegas tarde otra vez. Llegas tarde otra vez. A pesar de que dice tú estás tarde, lo ideal es decir llegas tarde otra vez. Okay. ¿Qué dice esta oración? Tom no está interesado en la política. Él está interesado en la música. Esta de aquí, la de My Brother is Very Tall. Okay. Mi hermano es muy alto. Él es un policía. The next is those people. Those son esas. Es que esas. Those people, esas. Okay, esas. Okay, esas personas no son de este. ¿No son inglesas o algo así? Ellos son australianos. Ellos son australianos. The next. Okay. Your keys. Tus llaves no están en la mesa. Your keys are on the table. No están en la mesa. La de abajo, I'm not tired. I'm not tired. No estoy aburrido. Tired es de cansado. Cansado. Worrying es aburrido. Boring. Okay. Ay, siempre confundo esas dos. Okay. No estoy cansado, pero. Sorry, estoy cansada, pero Estoy cansado, ¿no? Estoy cansado, pero no estoy hambriento. Exacto, estoy cansado, pero no estoy hambriento. Ok. La de hasta abajo, la última. It's sunny today. Es un día soleado, pero. Es que no sé qué es warm. Es un día soleado, pero no está caluroso, hace calor. Ok. ¿Warm es eso? ¿Caluroso? Sí, caluroso, calor. Es lo mismo que hot, warm and hot. Calor. Ok. La que sigue, Jane. Jane is at home. Jane no está en su casa en este momento. Y ella está trabajando. Okay, la primera, ¿verdad? Es que ya no se escucha. Es como tengo frío.
¿Y puede cerrar la ventana, por favor? Oh, sorry, yo estaba hablando. I'm cold. Es que no escuchaba. I'm cold es sí, es tengo frío. Cold también significa resfriado, ¿vale? Pero en este caso, al pedirle que abra la ventana, pues está refiriéndose a que tiene frío, ¿vale? Ok. Y lo ideal para decir tengo un resfriado es I have o I get, ¿vale? Por si de repente lo ves, cold, frío, resfriado, frío y resfriado. Okay. La que sigue, la de John. Afraid es que es ay, no sé qué es. Okay, veamos la imagen. Aquí está la imagen. Dice, I'm afraid of dogs. Dicen ahí los perros, woof, woof. Y John está corriendo. I'm afraid of dogs. ¿Estoy huyendo? Bueno. So, so. Más bien, es miedo, sentir miedo. ¿Vale? Ah, ok. ¿Tengo miedo de los perros? Yo le tengo miedo a los perros. Ya. Yeah. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? No. Creo que no. Ya. Okay, no, está todo bien. No. Ok, vamos a hacer el ejercicio 1.1 y 1.2, ¿vale? Ok. 1.1, 1.2. Number 1.1. But I the short form of she's, no, we aren't, etc. The short form. And the 1.2 is put the verb be on the correct place in the blanks, on las, en las unidades en blanco, ¿vale? Okay. Easy. Okay. They aren't. Ajá. It isn't. That isn't. That is. Okay. That isn't, I mean, is there? Okay. Okay, yes, yes. Eso lo pide la contracción, ¿vale? No, por ejemplo, no. Aquí. They are. Okay, aren't es cuando tiene el not. Ajá. Pero si no tuviera el not, ¿cómo iría la contracción? There. Como sí, con er, con er, and sí. Number five. I'm not. You, es así, you aren't. Exacto, you aren't, you're okay. Not, etcétera. Ok, ahora hay que colocarle el verbo to be al ejercicio 1.2. Ok, I am not tired.
This bag is heavy. These bags are heavy. Look, there is Carol. There is Carol. Okay. La anterior, número 4, sí es this. La número 5 es there. Okay. Number 6. My brother and I are good tennis players. And is at home. Her children are at school. I am a taxi driver. My sister is a nurse. Okay, fácil, ¿no? La primera, the weather is nice today. El clima está agradable. Nice, el día de hoy. ¿Qué dice la número dos? En este, no estoy... ¿A qué hora? No estoy cansado. Ajá. Me dijiste hace rato. Number three. La bolsa está es pesada. Pesada. Number four. Es como esas bolsas. Están pesadas. Exacto. Entonces, this and this. This es el primero. Esta bolsa o esa bolsa. Y this, esas. Esas bolsas. Ok. Number five. Mira, look. Okay. Sí. Esa es Carol. Ajá, esa es Carol. Number six. Mi hermano y yo somos buenos jugadores de tenis. Number seven. Anne está en casa. Ajá. Sus niños están en la escuela. Number eight. Soy un chofer de taxi. Ajá. Mi hermana es ¿qué es niñera? ¿Niñera o algo así? Enfermera. O enfermera. Ah, okay. Enfermera. Babysitter. Niñera, nurse, enfermera. Enfermera, sí. Ok. Ok, vale. Ahora hay que hacer el ejercicio 1.3. Dice, write full sentences, use the verb be. Ok. For example, primero dice, your shoes very dirty. Okay, fácil. Your shoes are very dirty. Y continuamos con todas las demás. Vale, hay que agregarle el verbo to be a cada una. Okay. To my brother is a teacher. This house is not very big. The jobs. The shops are not open today. My keys are in my back. Uh,
Jenny is 18 years old. You are not very, very tall. Okay, vale, fácil, ¿no? Entonces dice, my brother is a teacher, ¿qué dice en español? Mi hermano es maestro. Mm-hmm. The next, number three. Esa casa no es muy grande. Yes, number four. Chops en... No sé qué es. Okay, shop, the store. Store, shop. Okay, ¿no tienda? Ajá. Okay, la tienda no abre hoy. ¿Tienda o tiendas? Ah, tiendas. Las tiendas no abren hoy. Ajá, shop, por ejemplo, la de pet shop. ¿Has escuchado la palabra pet shop? Ah, okay. No, lo mismo, pet store, pet shop. Okay, number five. Mis llaves no están en mi bolsa o en mi... Uh-huh, mis llaves están en mi bolsa. Number six. Okay, Jenny tiene 18 años. Number seven. Tú no eres muy alto. Uh-huh. Y la primera, number one. Tus zapatos están muy sucios. Uh-huh. Dirty, sucios. Okay. Fácil. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Okay. Okay. Vale, ahora hagamos para terminar el siguiente ejercicio. Dice. Look at Lisa's sentences y now escribe sentences about yourself. Mira las oraciones de Lisa y escribe oraciones acerca de ti mismo. Pero este ejercicio está muy fácil. Solo hay que escribir una oración que hable sobre name. Nombre. No. Una sobre from. Una sobre age. Job. Married. Favorite color or colors and interest in. ¿Fácil? Tan fácil. Okay. Por ejemplo, te ayudará con la primera. My name is Jimena. My, ¿no? My name is Jimena. Okay. Okay. Información sobre ti mismo, yourself. Okay. I'm from Veracruz. Okay. I'm 35 years old. Mhm. 35, 35. Mhm. Yep. I am I am no sé cómo se puede decir. I am informatic. Okay. Number five. I am single. Okay, well, se podría ser también I am single o también I'm not married. Okay. Number six. My favorite color is blue. Mm-hmm. My favorite. My favorite. Favorite. Number seven. Qué me interesa. I'm interested in travels. Sports.
Okay, I'm interested in travels and sports. Okay, easy. Okay, entonces yo también contesto. No, my name is Jimena. I'm from Mexico City. I am 25 years old. I'm a teacher. I'm not married. My favorite colors are pink and black. And I'm interested in. I'm interested in watching movies. Okay. Okay. Okay, vamos a terminar entonces la clase por el día de hoy. Ya nada más quedarían estos dos ejercicios para la siguiente clase. ¿Vale? Y empezamos a ver el libro de Touchstone. ¿Vale? Okay. Entonces, ¿no hay dudas, preguntas por el momento? No. Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, continuamos el día de mañana. Ok, thank you. Thanks to you. See you. See you. Take care. Bye. Bye.